Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy les traigo armando dos cubos de Rubik. Bueno, acá tengo los cubos de Rubik. Se preguntarán por qué este celular acá. Es porque de acá voy a sacar la grabación de que estoy haciendo y lo voy a poner a YouTube en general. Así como lo voy a editar, voy a hacerle algo y después lo subo. No lo tengo desde ahí porque como que la cámara no capta el sonido, está así como que tengo que hablar, pero tengo que hablar muy fuerte. Y bueno, y hay personas durmiendo, así que no se escucha tanto. Pero bueno, acá tengo los cubos, como pueden ver, son 2 3x3. Esto sería un pozo, lo que decimos los cuberos. Los cuberos le decimos un pozo, o si no, un cubo. No sé, ¿esto es un cubo o un pozo? Bueno, este es un cubo 3x3. Después tengo el 4x4, el que me compré. Tiene 4 piezas a sus alrededores. Este lo sé armar, pero ¿qué es el final del video? Que le voy a mostrar algo. Bueno, lo dejo por acá. Y bueno, empezamos. Vamos a desarmar este. Bueno, acá lo tengo desarmado, como ven. Vamos a armarlo. Ah, para la meta de hoy es llegar a 5 likes, por favor. Si llegamos 5 likes, seguiré subiendo videos. Se los prometo. Todos los días o no sé, casi todos los días subiré videos, pero por favor, la meta es de 5 likes y suscríbanse. Bueno, a ver, acabamos a la cuenta de 1, 2, 3. Y bueno, acá lo he armado el cubo. Como pueden ver, está armadito ya. Bueno, vamos a armar el otro. Hubo una diferencia de que este va un poco rápido, el giro es muy rápido. Miren. Es muy rudo, es muy ruidoso. Y este es como menos grueso, pero gira muy seco. Miren, muy despacito gira. Estos colores son flúor. Y estos, no sé, viste, son así como ya vienen en el, así como en el cubo. Son como pintados. Estos son a estampitas. Bueno, chicos, lo que le decía, lo voy a desarmar a los dos y lo voy a armar de nuevo. Y por favor, quédense al final del video porque les voy a mostrar algo. Con el cubo 4x4, el nuevo que tengo. Voy a desarmar un poco, así lo puedo armar. Listo, a ver. Lo armemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
ganas de darme uno ya, me falta el otro. Acabamos. A ver, esperen de que lo analice un poquito. Listo, a la cuenta de 1, 2, 3. Ya armé los dos cubos. Este sería el 3x3 y este el 4x4. Me hace falta el 2x2, que lo conseguiré el jueves, si tengo suerte, en un McDonald's. Acuérdense, chicos, de que ahora en McDonald's ustedes pueden ir y se pueden ganar un cubito. Un cubo como este, un 3x3, o si no, un 2x2. No sé si podréis grabar adentro del McDonald's. Si lo voy a poder probar. Pero bueno, vamos a intentar. Si nos dejan grabar. Y bueno, espero de que nos dejen grabar. Y bueno, así tengo la colección ya. No sé, les muestro después. Bueno, lo que les quería decir. Que si el video, escuchen bien. Si el video llega a 5 likes. Disculpen. Si el video llega a 5 likes, armaré el 4x4. Miren, acá lo pueden ver. Pero si el video llega a 5 likes, escuchen, 5 likes, armaré el 4x4. No sé cuánto tiempo me tarde, porque tengo que primero hacer los centros, porque miren. Este centro es un puntito, pero acá lo tiene. Tiene dos. Esto sería. Bueno, eso tarda un poco en armar. Después hay que emparejar las aristas. Bueno, y después hay que hacer como resolverlo como un 3x3. Bueno, pues si yo llega a 5 likes, lo armaré. Y si. Ahora tengo algo de 23 suscriptores en YouTube. A ver, si llegamos a los 30 suscriptores en YouTube, tengo 23, le enseño a armar el 3x3, método principiante, como yo lo armo. Yo uso el método principiante. Hay otros métodos como el método Friedrich reducido, Bueno, ustedes déjenme en los comentarios si quieren de que le enseñe a armar el cubo 3x3, pero con la condición que lleguemos a 30 suscriptores, o si no, no se podrá. Bueno, inviten a sus amigos a suscribirse al canal, por favor. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, de que les haya entretenido viendo de cómo lo armaba así, haciendo así. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, acá tengo los cubos.
Comenten, chicos, si quieren, no sé, de que le enseñe. A ver, yo creo que el siguiente video va a ser de patrones. Lo que yo hago, patrones con el cubo de Rubik. Pero el siguiente video. Si no, el siguiente video. A ver, espérenme, chicos. Estoy un poco confuso y equivocado. Yo subí este video y después, no sé, como en un día, mañana o dos días. O en dos días, capaz de que suba otro video. A ver, mañana es martes. Capaz que mañana suba un video de haciendo patrones con el cubo de Rubik, segunda parte. Acuérdense que ya hice un montón de patrones en otros videos. Bueno, pero si llegamos a esa condición, si llegamos a. Si llevamos 5 likes, sí, a 5 likes, armaría el cubo de Rubik 4x4. Y si llegamos a 30 suscriptores, le enseño a armar el cubo de Rubik 3x3. Y bueno, mañana subiré los patrones, así haciendo patrones con el cubo de Rubik 3x3 y 4x4. Y bueno, y el jueves, si Dios quiere, voy a grabar el video yendo al McDonald's. Yo vivo en San Juan, acá en el McDonald's va a ser en ¿cómo es? Paseo no. Bueno, cuando suba el video ese, cuando vamos al McDonald's a comprar el cubo, lo haré. Lo subiré, se lo mostraré. ¿Qué tal de que tiene el giro? Si lo pueden comprar o no. Acuérdense que yo tengo experiencia en los giros, así de cómo giran los cubos. Yo se los recomendaría o no se los recomendaría. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Oh, qué pena, yo también quería más, chicos. Pero bueno, mañana subiré otro video, así que no se preocupen. Siempre estaré al tanto para ustedes. Y bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Y me despido de ustedes. Un fuerte abrazo que diga. Y hasta la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye, bye. Hard to breathe, but that's alright. Hush.